muy lindo, ¿no? Una de las semanas más lindas de mi vida, si podría decirlo o no. La verdad que, bueno, estoy a un paso de cumplir un sueño, ojalá que sea así. ¿Se disfruta o se sufre mucho? No, se disfruta, por más que uno piense durante todo el día lo que puede llegar a ser el sábado, ¿no? Lo que va a ser el sábado, uno tiene que estar tranquilo, tiene que trabajar en la semana lo mejor posible porque no va a ser nada fácil, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, no desesperarnos con los resultados de los otros, que seguramente la gente se va a poner un poco ansiosa, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos que entrar frío a la cancha con tranquilidad, que el gol lo vamos a llegar. Cuatro equipos con chances de ascender de manera directa es como que le pone un condimento especial a la fecha. Algo histórico, si se puede decir, algo que va a quedar en la historia, y ojalá que bueno, que podamos quedar nosotros con el premio mayor, que es el ascenso, o salir campeón, que también sería muy lindo, ¿no? El técnico decía que él se visualiza festejando. ¿Vos cómo te visualizás para el sábado que viene? También. ¿Dando un gol? Ojalá, sería algo muy lindo, ¿no? Ojalá que bueno, que cuando el árbitro dé el pitazo final, toda la gente esté festejando en la tribuna y nosotros dentro de la cancha.